Y ya estamos de regreso, gracias por su preferencia y sobre todo por seguirnos a través de la red social. Aquí le damos, estamos dando contestación a algunas de las personas que nos dejan su comentario a través del WhatsApp. Y mire, se lo voy a dar para que lo tenga usted muy presente. Es 8711-02-6945 para la comunidad de Parras de la Fuente, Coahuila, para en general para Francisco y Madero, para San Pedro, para Viesca, para Matamoros, para Torreón, para Gómez Palacio y Lerdo. Este servidor Fernando Díaz de León es mi número de celular 8711-02-6945 y gracias a las personas que aquí nos dejan sus comentarios a través del WhatsApp y bueno, pues donde estamos en contacto con ellos. Gracias a quienes forman parte de la Sociedad de Parras de la Fuente, Coahuila, y la operadora de turismo en aquella ciudad con el señor Enrique Campo y la señora María Nieves. Recordamos que su canal de televisión, señor Díaz de León, bueno, pues nos vino a dar la promoción de vida a lo que es durante este tiempo de Semana Santa y la Semana de Pascua para nosotros como prestadores del servicio con todo gusto. Mire, bueno, pues vamos a más noticias. Entrevistamos a un comediante lagunero y que, bueno, pues ha ido a presentarse con su show a algunas otras entidades del país. Él es Rogelio Ramos, nos tomamos la foto con él, es una persona de una gran calidad humana y bueno, pues se ha llevado a cabo pues su espectáculo pues a través de fiestas particulares, eventos sociales. Y bueno, pues Rogelio Ramos ha sido importante entre la sociedad de Torreón, ha tenido muchos adeptos, muchas simpatías y con todo gusto, bueno, pues le preguntamos a dónde ha acudido, qué la gente que le pregunta, qué le sugiere, qué quiere que vaya caracterizando y bueno, pues estas son las palabras de Rogelio Ramos. ¿Quién no conoce a Rogelio Ramos? Muchos años, pues como imitador en espectáculos, en eventos públicos y sociales. Bueno, ¿ya cuántos años tienes ya como imitador aquí? Porque tú eres de aquí, de la comarca lagunera, Rogelio. Tengo 30 años, pero más que imitador, la carrera ha sido como comediante. La imitación ha sido pues un plus, ¿no? Un complemento. Y ya tengo 30 años, y agradecido con toda la comarca lagunera que sigan asistiendo a donde yo me presento. Exactamente, y bueno, la gente cómo lo ha visto, él como comediante, bueno, porque tocas cotidianidades que suceden en las familias, entre esposo y marido, y bueno, entre los hijos, algo muy peculiar y algo muy pues evidente que siempre sucede en la sociedad. Sí, ese tema apenas tengo poquito entre esposo y marido, desde que se hicieron legales los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre esposo y marido, antes hacía entre esposo y esposa. Pero, yo creo que la gente se siente identificada en algún momento, ¿no? En algún momento con lo que decimos del show, y yo he encantado la vida que sigan asistiendo donde me presento, que me hagan el favor. Yo no tengo con qué, quiero aprovechar ahorita tu micrófono y este medio para agradecer realmente a la Comarca Lagunera que después de 30 años sigan asistiendo donde me presento y llenando los lugares. Eso no se los pago con nada, con nada. El día que me muera, yo creo que mis hijos quedarán endeudados por muchos años más con todos los habitantes de aquí, Torreón, Gómez, Lerdo, San Pedro, Chávez, Francisco y Madero, o sea, con toda la gente de aquí, de la Comarca Lagunera, que me hace el favor de asistir. Hay que tener un poco de chispa, hay que tener también improvisación, conocimientos, hacer sentir que la gente en ese momento que está Rogelio Ramos en el foro, bueno, pues se sienta halagado, pues con risas, con halagos, todo eso, ¿verdad? Así es, yo digo, trato de que la gente vaya y que el tiempo que esté ahí se la pase padre, se sientan atendidos y que se rían, que esa es más bien la función que yo trato de hacer para que la gente cumpla con la única obligación que tenemos los seres humanos, la de ser feliz. Exacto, Rogelio. Quisiéramos también pues mencionar a Julio Zavala, a Gilberto Glés, a Raúl Valle, que en paz descanse. Bueno, pues grandes comediantes, imitadores y bueno, gente que durante muchos años hizo reír como lo has hecho tú en la Comarca Lagunera y en otras plazas donde te has presentado también. Así es, ¿no? Grandes maestros todos los que mencionas y muchos más, ¿no? Muchos que están actuales todavía. Yo tuve la oportunidad de el año pasado hacer una gira de despedida con el señor Polo Polo, que es un maestro, ya está a punto de retirarse por cuestiones de salud, y digo, es el comediante, les podrá gustar a muchos o no su estilo, pero es el comediante que tiene más trascendencia en los últimos años, ¿no? Bueno, pues un saludo a esta comarca lagunera que sigue confiando en una persona pues hecha aquí en la región, Rogelio Ramos. Así es, muchísimas gracias, muchas gracias. Y a votar, todos a votar, por favor. Usted estaba viendo que estabas entrevistando aquí a Chuy de León.
voten, por favor, por quien quieran, pero voten, porque si no votan, pues luego ganan los que no queremos que ganen y no nos quejamos. Gracias. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, pues también ayer en nuestra estancia en Matamoros de la Laguna, Coahuila, platicamos con el licenciado Javier Valdés Villegas. Siempre, bueno, pues él sigue promoviendo lo que es el softball en aquella localidad, en los ranchos, en los ejidos circundantes a esta cabecera municipal, a través de la Liga de Softball Sergio Cifuentes y también de la Liga Sabatina de Concho García. Y que bueno, el licenciado Javier Valdés Villegas, aparte de secretario general de la CROC en aquella ciudad, como parte de la estructura del Partido Revolucionario Institucional. Gracias a las personas que nos siguen mandando sus mensajes, sus peticiones, necesidades. Y bueno, pues vamos con el licenciado Javier Valdés Villegas, sigue promoviendo el softball en aquella localidad, en Matamoros. Bueno, ¿cómo va la contienda? Sobre todo porque, bueno, pues la gente cada día más se compenetra más con este deporte. Pues avanzamos ya en la nueva temporada que inició hace algún mes y medio. Llevamos ya esta semana es la séptima jornada, después de haber entregado los trofeos correspondientes a los equipos que hicieron acreedores a los mismos. Repito, vamos en la séptima jornada. Esta semana considero que nos faltarían dos fechas para llegar a la mitad de la temporada, donde cerramos altas y bajas prácticamente. Exactamente. Y bueno, ¿cuántos equipos están iniciando en esta temporada, en esta nueva edición de la Liga de Softball Sergio Cifuentes en Matamoros? Tenemos ahorita 31 equipos debidamente registrados y todos participando activamente lo que son jueves y viernes. Y de la Liga Don Concho García de la Sabatina tenemos nada más 7 equipos ahorita que también andan participando los sábados, como lo acabo de mencionar, Sabatina. Bueno, el softball cada día está más arraigado, la gente, bueno, pues se integra, patrocinadores también siguen apostando al deporte y a este tipo de actividades. Fíjese que sí, afortunadamente hay equipos nuevos, otros equipos que por situaciones económicas se retiraron, pero llegaron unos equipos nuevos como lo es Sky Sports, como lo es la Colonia Martínez, como lo es la Expendio La Bajadita. Tenemos como algunos 6-7 equipos nuevos que acaban de integrarse y bueno, pues considero que están haciendo bien su papel de jugar, a ellos les importa participar, no les importa ganar, simplemente sabemos que es una liga de convivencia y precisamente vienen a eso, a convivir a esta liga. ¿Está abierta la convocatoria para nuevos equipos todavía? Todavía está abierta la convocatoria, en esta semana se acaba de integrar un equipo que se llama Hortaliza Junior, en cuanto a la liga dentro de semana, y la Sabatina apenas vamos en la segunda jornada, también está abierta la convocatoria para los equipos que deseen inscribirse a participar en esta liga que repito, acaba de empezar hace 15 días. Javier Valdés Villegas, ¿ya cuántos años al frente de la presidencia de estas dos ligas? 8 años debidamente formalizado después de que me la dejó el profesor Mario Muñoz. Nosotros agarramos las riendas de la liga. Ahí estamos avanzando, a veces con 30 equipos, a veces con 24, a veces con 34, 36 equipos, pero ahí vamos sosteniéndonos con el número de equipos y a veces equipos nuevos, a veces equipos que se salen y llegan otros, se van y llegan otros, así es esto. Bien, pues ya estamos de regreso y vámonos al rey de los deportes, porque el equipo de los Vaqueros de la Unión Laguna, bueno, pues estuvieron enfrentándose ante el equipo de los Olmecas de Tabasco allá en el centenario 27 de febrero y bueno, ahora pues nos están midiendo ante equipos del sur de nuestro país, Piratas de Campeche, el equipo de los Bombarderos del Golfo y bueno, pues platicamos con el que es el rescatista, el apagafuegos, él es Ismael Incaridad, quien, bueno, pues charló para las cámaras de Todo Noticias Laguna, de RGT, y bueno, pues de la pretemporada en cuanto a su labor monticular, y bueno, pues también es de origen dominicano, estuvo con los Tigres del Licey, y bueno, pues también ha sido representante en la Serie del Caribe en cuanto a su labor como pitcher, dominicano, y bueno, platicamos con él. ¿Tu nombre y la posición que juegas, y eres tan amable? Es Ismael Incaridad, pitcher. Exactamente, originario de dónde, perdón. Dominica República. De la República Dominicana. Y bueno, pues estuviste el año pasado con el equipo de los Vaqueros, ahora en este 2017, ¿qué se espera por parte de tu persona y sobre todo como lanzador? Nada, trabajar fuerte y dar lo mejor de mí en el terreno, tratar de ganar juego empezando la temporada, que va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, ¿cuáles fueron tus números y cuál fue tu labor? ¿Iniciando juego como preparador o cerrador? El año pasado estaba cerrando juego, no me acuerdo de los números, solo que
No me acuerdo los números, solo que estamos ready para esta temporada y dar el 100%, lo mejor de mí, ayudar al equipo a ganar, que eso es lo único que se quiere ahora mismo. Exactamente, y durante el lapso, de que terminaste con el equipo de Vaqueros, ¿a dónde te trasladaste? Porque siempre hay actividad con los beisbolistas en diferentes ligas. Fui a Dominicana a jugar a la Winter League, la Liga de Invierno. Estuve trabajando allá por 3 meses con el equipo de los Tigres del Licey y estamos de regreso aquí ahora en casa. Desafortunadamente, bueno, pues en lo que fue la Serie del Caribe no les fue muy bien a los Tigres del Licey. Sí, no, porque no sé qué pasó, llevaron un poco jugadores de lo que ganamos la serie allá, pero lo importante es que se ganó allá, que es lo importante, ganar en Dominicana. ¿Ustedes cómo ven el nivel que está atravesando Cuba, uno de los más aguerridos? Y bueno, pues también bien reforzado, también Puerto Rico campeón y Venezuela también. No, es el béisbol, ellos jugaron el béisbol como se debe de jugar y por eso ganaron. Exactamente. Y bueno, esperemos que pues logres buenos números con el equipo Vaquero de la Unión Laguna y sobre todo, bueno, que la gente te aplauda cuando se obtengan los resultados porque tendrás la responsabilidad de conservar las victorias. Ok, muchas gracias a los fanáticos que nos vengan a apoyar, que nosotros vamos a dar el 101 de nosotros en el terreno para tratar de ganar. Gracias. Bien, ya estamos de regreso después de escuchar las palabras, bueno, de este lanzador de nacionalidad dominicana, que bueno, pues es su segundo año con el equipo de los Vaqueros de la Unión Laguna y que bueno, pues así como ha sido la naciente temporada de la Liga de Béisbol Veraniego, bueno, pues se enfrentó el equipo lagunero en primera instancia ante el equipo de los Toros de Tijuana y luego ante el equipo de los Hombres de Riel de Leos de Aguascalientes con Omar Rojas Villarreal y bueno, pues hizo lo propio ante Acereros de Monclova. Y bueno, pues ahora estuvieron ante los Olmecas de Tabasco, ante los Piratas de Campeche y bueno, pues esperemos que vuelvan al Parque La Revolución pues para seguir recibiendo todos estos buenos resultados y sobre todo buen desenvolvimiento en cuanto al madero y cuanto a la defensiva y un buen picheo del equipo lagunero. Bien, con esto damos por terminada la emisión correspondiente este lunes 17 de abril. Buen inicio de semana, cuídese mucho, proteja a los suyos y sobre todo, bueno, pues siga a través de la señal que le ofrece Telecable La Laguna, RGT, Canal 3 en Parras de la Fuente, Coahuila. Y a través de la página del Facebook de Todo Noticias que tomamos cada día más adeptos, más simpatías, sobre todo más gente que comulga con pues la manera de informar muy al estilo de esta casa televisora y bueno, pues de este sistema de internet en donde bueno, usted también bueno, pues es del deleite de usted, de chicos y grandes y de adultos, este servidor Fernando Díaz de León y Sergio Antonio Hernández Vega en cuanto a la producción, el ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal y bueno, nuestro encomendado allá en el municipio de Matamoros de la Laguna, Coahuila, en la persona de Jesús Enrique Originales Rodríguez en cuanto a lente y la cámara que tiene presta y lista para cuando se ofrezca de sus servicios y poder, bueno, pues llevarles también la manera de cómo se está trabajando en las campañas políticas, no solamente del Partido Primero Coahuila, del PAN, del PRD, de la UDC, sino también de otros institutos políticos como el Verde Ecologista, como el PRC y algunos otros que están buscando, bueno, pues el resultado el próximo 4 de junio. Nos vemos, hasta la próxima y bueno, cuídese mucho.